Querida familia Supermanos, es un placer estar con ustedes este jueves. Estamos en mediodía, en vivo, como siempre. Bueno, recordarles, como todos nuestros programas, cómo contactarse con nosotros a nuestro número telefónico, el 926922768, número con WhatsApp. Van a llegarnos sus preguntas, videos, audios, todo lo que deseen saber, o si quieren hacerle alguna pregunta a nuestro invitado del día de hoy. Al hashtag Superhumanos, donde nos pueden seguir en nuestras redes. También a nuestro correo electrónico, programasuperhumanos@gmail.com, y a nuestro Instagram, @superhumanosTV. Bueno, el día de hoy hemos decidido realmente invitar a un superhumano que está haciendo una labor súper impresionante en todo lo que son energías renovables, que de repente han debido escuchar, ¿no? El tema de paneles solares, energía eólica, también ver todo el tema de poder proveer soluciones sostenibles a zonas que están pues alejadas de la red, ¿no? Que no van a tener acceso a una, de repente, alumbrado público y otras soluciones que realmente nuestro país podrían beneficiarse. Quizás son tecnologías que han escuchado ustedes y puedan pensar, bueno, se dan en otros países, pero ya es una realidad acá en el Perú. Y justamente el día de hoy hemos invitado a Franco Canciani, que es el gerente general de la empresa Guaira, que nos va a contar un poco de qué labor están haciendo en estos últimos 30 años que ya existe la empresa. Franco, un placer. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Superhumanos. No, gracias, Jaime. Un gusto conversar contigo y gracias por la invitación. Claro. Bueno, es un placer realmente ver una empresa. Me contabas que Guaira tiene ya 30 años, ¿verdad? Como iniciativa, sí. Guaira es una iniciativa personal que se inició prácticamente saliendo de la universidad para buscar soluciones sostenibles que lleven energía a lugares apartados, a personas que están fuera de la comodidad de la red eléctrica, ¿no? Claro. Entonces, inicialmente empecé a fabricar pequeñas turbinas eólicas para cumplir con esto, ¿no? Usar el viento para llevar energía a lugares muy remotos. Claro. Y luego, poco a poco, se incorporaron sistemas fotovoltaicos también como complemento. Y bueno, ahora las cosas del mercado llevan a que sea más factible poner muchas veces energía solar que, claro, que eólica, ¿no? Sin embargo, la eólica la seguimos utilizando en lugares donde hay buenos recursos. Claro, ahora, dices, hace 30 años tú estudiaste ingeniería mecánica, me ingeniería contabas. Ingeniería mecánica, sí. Entonces, hace 30 años todavía no era el boom de la tecnología sostenible. Sí. Entonces, realmente fuiste un visionario en ese aspecto. ¿Algo que te motivó a hacer eso fue, lo viste, lo leíste, o siempre tuviste ese interés en realmente utilizar los recursos para hacer algo ecosostenible? Bueno, desde antes de terminar el colegio siempre me fascinó el tema de la electricidad, la energía, y siendo por actividades familiares, siempre estando en contacto con la naturaleza, bueno, integrar eso, de interés en la naturaleza y buscar soluciones energéticas, me llevó pues a buscar en inicio soluciones con el viento, ¿no? Que sí, es algo que también usamos para navegar, para, claro, ¿no? Ir a la playa, ir al mar, hacer deporte, bueno, darle un uso más práctico. Y entonces la idea de investigar la fabricación de turbinas eólicas, uh-huh, ¿no? En principio un poco rudimentarias y después se fueron sofisticando. Y eso fue. Después en el camino pues estudié ingeniería mecánica, claro, hice mis dos tesis de bachiller y de grado en energía solar y energía eólica. Y entonces ya me fui empapando más del tema y luego decidí formar una pequeña empresa que ha ido un poco creciendo. Guaira, ¿no? Sí. Claro. Y actualmente ya manejamos diferentes líneas, uh-huh, para lo que es bombeo solar, lo que es sistemas de electrificación rural, sistemas de conexión a red para que los establecimientos que están en zona urbana también puedan aprovechar la energía solar, claro, y ahorrar, ¿no? También pueden acceder. Sí. Ahora, de repente las personas que nos están viendo, uh-huh, de repente no tienen el término energía eólica, sí, que es básicamente utilizas la fuerza del viento, ¿verdad? Son como unas hélices. A ver, claro, corrígeme si hay bastante espacio para la creatividad, ¿no? De cómo hacer este aparato que gira, que interactúa con el aire en movimiento que llamamos viento, claro, para aprovechar en parte su energía. Entonces la hélice va girando y va, claro, generando, mueve un generador eléctrico y eso aprovecha una parte de la energía que trae el viento, lo convierte en electricidad que luego puedes o inyectar a la red eléctrica o acumular en baterías en un sistema de electrificación rural, ¿no? Claro. Ahora, sí, yo soy de Arequipa y me acuerdo, por ejemplo, el Valle de Majes, Ocoña, son zonas que tienen bastante viento, entonces, sí, hay un flujo de aire bastante continuo, entonces, ¿ya están trabajando proyectos en esas zonas eólicos o tienen en otras zonas? Bueno, el Perú en general es un país privilegiado en cuanto, claro, a recursos renovables, ¿no? Además de la hidráulica que venimos aprovechando ya. Y la luz solar varios, también, ¿no? Varias décadas,
tenemos excelentes recursos solares y excelentes recursos eólicos, ¿no? Entonces, el Perú tiene todas las condiciones para ser un país 100% sostenible, ¿no? Claro. Poco a poco tenemos que ir transitando de los recursos fósiles, llámese gas natural, claro, petróleo, a recursos renovables, ¿no? Porque es un tema que de todas maneras vamos a tener que hacer. Sí. El petróleo, los hidrocarburos, podremos discutir por semanas cuánto, claro, tiempo van a durar, pero que van a acabarse. La contaminación se van a acabar, también que al margen del tema de daño ambiental, ¿no? Los recursos no renovables, por definición, se acaban. Entonces, sí, tenemos que ir inteligentemente como país viendo más allá de eso, ¿no? ¿Y cómo estamos como país en ese ámbito? ¿Estamos en pañales? Y ¿estamos ya avanzando en tecnologías renovables? Bueno, el Perú estaría un poco mejor que el resto del mundo, digamos. La figura general es que el mundo, la civilización, depende 90% de recursos fósiles, claro, y 10% de recursos renovables. Ajá. El Perú tiene una combinación un poco más favorable, 20 renovable, 80 hidrocarburos de fósiles, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso ha mejorado un poco con los parques eólicos que se han inaugurado en los últimos años y las plantas solares, ¿no? Digamos, tenemos una buena capacidad instalada ahora de parques eólicos. ¿Dónde están esos parques eólicos? Los parques eólicos actualmente hay 5, ¿no? Hay 2 en el norte, en Talara y al norte de Trujillo, Cupisnique. ¿Ya? Después tenemos 2 parques, 3 parques eólicos en Marcona, ¿no? Uno recientemente inaugurado también. Y digamos, ¿y estos parques ya están generando electricidad? Sí, sí, para ya están inyectando la red, sí. Ah, o sea que algo de la energía, sí, eléctrica que consumimos en nuestro país viene del viento y también del sol. Claro, mira, te soy honesto, primera vez que escucho que ya tenemos ya energía eólica que está entrando un poco sí, a la red, ¿no? Bueno, falta divulgar tal vez falta en ese sentido, pero claro, desde el año 2014 se entraron en línea los primeros parques eólicos. Claro. Y desde el 2012, las plantas solares. Claro, justamente en pantalla estamos viendo paneles solares, sí, ¿no? Entonces, uh-huh, estas son zonas rurales. Ah, sí, eso es en Ayacucho, es un sistema de bombeo solar. Se usa la energía del sol a través de estos paneles solares para generar electricidad que se conduce en una bomba eléctrica, ¿no? Y eso bombea agua para los cultivos, en un lugar donde no hay energía por lo general, ¿no? Claro, estas son zonas donde no llega la red de alumbrado público, estamos, ¿no?, lejos de la red, sí. Y entonces ya tienen el panel solar, la energía que se acumula pasa a una batería. El panel solar genera energía eléctrica a partir de la radiación solar, uh-huh, y eso se puede acumular en una batería, ¿no? Para usarla durante la noche. Claro, sí, entonces pueden tener alumbrado y claro, entonces, y esas iniciativas las están haciendo a través de Guaira. Sí, sí, Guaira es una empresa que ofrece todos estos servicios de electrificación rural, bombeo de agua y también energía urbana, ¿no? Claro. Y ya también algo de movilidad eléctrica, que es una otra propuesta más reciente, ¿no? Pero lo que nosotros queremos divulgar es que las soluciones sostenibles de energía son económicamente viables y son rentables, ¿no? Ya son una realidad. Son una realidad y son económicamente convenientes, ¿no? Ahora, digamos que una persona de repente, no sé, en Arequipa, en Ayacucho, dice, oye, quiero tener paneles solares en mi casa. ¿La legislación ya te permite poder hacer eso y poder obtener electricidad en tu casa sin ser parte del alumbrado público o de la red de electricidad? Bueno, sí. Tú puedes poner en un lugar donde hay red eléctrica, paneles solares en tu techo, ¿ya?, y con la electrónica adecuada, interactuar con la red y reducir tu consumo, en parte, ¿no? Sí, durante, ya te permite la legislación. Bueno, no hay una legislación todavía que permita ni que impida. Ah, mira. En términos generales, lo que no está permitido actualmente es inyectar a la red, o sea, vender la energía a la empresa, okay, distribuidora. Okay. Pero tú en tu casa, desde el medidor para adentro, digamos, sí, puedes reducir el consumo poniendo paneles solares, ¿no? Claro. Pero no debes salir a la calle con eso, para lo cual tienes que poner un artefacto que mide las corrientes y le dice a la gestión del panel solar, hasta aquí nomás, porque te estás empezando a salir a la calle, ¿no? Porque es domingo y no hay nadie en la casa. Ya. Pero que puedas poner los paneles y reducir tu consumo, sí lo puedes hacer. Claro. Sí. Ahora, por ejemplo, la pregunta típica, ¿no? Entonces, si pensamos, justamente las semanas que mirábamos, era creo Ayacucho, me dijiste. El sistema de bombeo. Entonces, Ayacucho, pero eso es una zona donde hay sol la mayoría del día, ¿no? Sí. Zonas como Lima, que son un poco más nubladas, también se pueden beneficiar de esa tecnología. Claro, en Lima tenemos la mala suerte de estar pues con el cielo panza de burro buena parte del año, ¿no? Desde sí, mayo Lima, hasta Lima la gris, ¿no? Sí, hasta noviembre.
eso, bueno, disminuye la rentabilidad de un sistema fotovoltaico, su producción y su retorno económico, sin embargo no lo elimina, ¿no? Prolonga un poco más el tiempo de pago del sistema, ¿no? Si claro. un sistema en ICA, que tiene buenas condiciones, puede pagarse en 6 años, ¿no? Tener el retorno económico, digamos, de la inversión. Y es rápido, ¿no? Sí, relativamente rápido. En Lima, bueno, eso va a dilatarse a 8 o 9 años, ¿no? Claro, porque tienes la merma de esos meses que son de baja producción. Sin embargo, siempre los paneles solares producen. Producen poco cuando está nublado, pero producen. Entonces, sí es una alternativa viable, o sea, sí se puede hacer. Sí, hay que hacer los números. Nosotros siempre le damos una visión económica a nuestros proyectos, ¿no? O sea, le damos al cliente los números para que él pueda verificar si son ciertos y que tiene un retorno económico. O sea, claro. Le damos un enfoque que digamos, pone énfasis en el resultado económico de una inversión. Claro, que al final de cuentas es algo un poco, o sea, hay que también educar al público, ¿no? Porque la gente de repente está acostumbrada a pagar la electricidad mes a mes, pero no vas a ver un retorno, o sea, vas a seguir pagando y pagando y pagando porque estás cumpliendo un servicio. En cambio, que ya tienes un panel que te va a autoalimentar. Claro, entonces vas a ver un impacto de reducción de tu cuenta de energía eléctrica. Claro. Y además el artefacto, la electrónica, digamos, te da una lectura que puede ser también vista en una app de tu celular, cuánto estás ahorrando cada día, cada mes, cada año que has tenido el sistema. Ah, excelente. Sí, excelente. Lo puedes cuantificar. Ahora, ¿es posible que una casa sea 100% sostenible con paneles solares, que tenga toda su electricidad del panel solar? Sí, sí, claro, por supuesto. Eso no es ningún problema. En lugares favorecidos como, digamos, fuera de Lima un poco. Claro. Ica, bueno, Cañete, o más al norte, ¿no? Que Cañete. Cerca. A partir de Chincha se mejora la cosa. Yeah. Y en el norte a partir de Huacho, ¿no? Tenemos aquí una zona de bolsón de nubes, ¿no? Por algún motivo geográfico. Ajá. Pero sí, tú puedes poner una casa totalmente autoabastecida de energía. Claro. Y que sea también económicamente atractivo hacerlo, ¿no? Sí. Claro, como yo te contaba, ¿no? Yo vengo a Perú hace 2 años y esta tecnología, bueno, en Estados Unidos, en Europa ya se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en California ya obviamente han hecho muchas legislaciones porque tienen el problema del agua, ¿no? Entonces, obviamente están buscando alternativas sostenibles. El tema de paneles solares en California, tú debes saber mejor que yo, es un boom ahora, ¿no? Claro, es que California, bueno, California para empezar ya es una potencia mundial. Si fuera un país ya sería entre las grandes ligas, ¿no? Ya podría y además también. Estados Unidos es uno de los estados más progresistas, ¿no? Más innovadores y más preocupados también por lo ambiental. Claro. Es un modelo a seguir, ¿no? Y yo he estado en el año pasado en San Diego, en la Universidad de San Diego, que tiene una microred eléctrica, un sistema de electrificación que abarca a la universidad, ¿no? Una gestión eléctrica, digamos, independiente prácticamente. ¿Y todo va a ser paneles solares? Tiene paneles solares, tienen celdas de combustible, turbinas eólicas no hay porque no hay mucho viento, tienen baterías de litio, es casi un laboratorio en marcha y muy, muy interesante, ¿no? Claro, la ciudad ya opera parte de eso y ya está. Y claro, y la Universidad de San Diego, bueno, tiene toda esa energía sostenible y alternativa porque tiene 3 hospitales o 2 hospitales en su campus, ¿no? Y la Universidad de San Diego fue la que salvó el día cuando hubo un gran incendio hace algunos años, que todos los hospitales colapsaron porque cayeron las líneas eléctricas. Ajá. Y fue la Universidad de San Diego, en California, que digamos, salvó muchas vidas porque sus hospitales seguían funcionando, porque estaban dentro de un sistema de energía renovable autónomo de la red, ¿no? Claro, que ese es un problema, ¿no? Si se corta la luz. Claro, obviamente los hospitales solamente tienen pues una grupos de electrógenos y demás. Sí. Claro, pero no aguantan mucho tiempo. Mucho tiempo, porque ya se acaba el combustible, se cortan las comunicaciones. Claro, es un problema. ¿No? Sí. Ahora, miramos en las imágenes también, creo que lo que era una terma solar, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Que obviamente ya es algo que ya utiliza mucha gente, ¿no? Que claro. La gente está más acostumbrado a eso, ¿no? Que sí. Eso es justamente la imagen, ¿no? Sí, es una terma solar, el modelo de tubos al vacío, que es muy eficiente, también apropiada para climas nublados como el nuestro. Yo tengo una en la casa, está funcionando muy perfecto. Bien. Ah, perfecto. Y 100% del agua caliente sale alimentado. Sí, en días soleados te calienta formidablemente, claro. En días nublados usas un poco de electricidad y vas ahorrando, ¿no? Siempre electricidad. Claro. Ese es un sistema que sería muy interesante usar en la sierra para paliar las heladas y abrigar un poco más a la población, ¿no? Especialmente claro. Colegios o hospitales. Podríamos tener sistemas de agua caliente que sirvan para confort térmico, ¿no? Claro, o sea, digamos, o sea, que
Yo vi esa tecnología, me imagino que es lo que te refieres, ¿no? Que agua caliente pueda pasar a través de la pared. De radiadores, claro. Losas radiantes también es interesante, ¿no? Se calienta el piso. Claro, es lo más agradable, porque a veces un radiador en un extremo de la habitación te produce caliente en la zona. Claro. Cuando calientas el piso, todo de manera uniforme calentando, ¿no? Ahora, y aparte de energía solar y energía eólica, ¿qué más trabaja Guaira? Me emocionabas también algo de... vimos ahí también unas imágenes de todo lo que eran celdas fotovoltaicas, carros eléctricos. Sí, bueno, nosotros además de tener una actividad comercial, porque nuestro interés es más allá de lo comercial, ¿no? Digamos, hacemos, por supuesto, atendemos a clientes y todo, porque bueno, también nos gusta, es muy interesante poner en práctica las cosas, no quedarte en la teoría, ¿no? Y estar en contacto con la realidad y las necesidades de las personas. Pero aparte de la actividad comercial que mantiene pues, a la empresa rodando, hacemos investigación y desarrollo, ¿no? Interactuando con universidades, la Universidad Católica, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Científica también esperamos, y los fondos de Innovate Perú, ¿no? Claro, de Ministerio de la Producción y de Ciencia Activa, ¿no? Que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos ya proyectos ejecutados y cerrados y proyectos actualmente en fase de cierre final. Y también bueno, tengo actividad docente, ¿no? en algunas universidades, porque es importante divulgar también y que los jóvenes salgan de la universidad con conocimiento de todas esas tecnologías, todas esas opciones que hay, ¿no? Por supuesto, porque es el futuro, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que, como bien decíamos, ¿no? Va a llegar un momento en que los hidrocarburos se van a acabar. Sí. Y tenemos tanto potencial aquí que obviamente aprovechar del viento que tenemos, el agua, la energía solar, es pues obviamente un plus, ¿no? Y podremos tú me dices, o sea, geográficamente tenemos un beneficio. Entonces, estamos por delante en otros países en los beneficios geográficos y en la tecnología, ¿o estamos un poco atrasados en tecnología comparado con otros países? Bueno, en recursos estamos en una muy buena posición, ¿no? Y en tecnología, bueno, estamos a nivel nacional desarrollando tecnología, pero estos parques eólicos, estas plantas solares se hacen con tecnología que viene de afuera, ¿no? Claro. Y en eso, bueno, podemos cortar camino, porque una de las pocas ventajas de ser el último ¿no? de la fila es ver qué hace el primero y tomar ese camino, ¿no? Claro. Entonces, los parques eólicos que se han instalado en el Perú son de última generación, no hemos comprado turbinas antiguas, ¿no? Qué bueno. Las plantas solares también. Entonces, estamos con la mejor tecnología, que ya está dando muy buenos resultados. Tenemos lugares como Marcona, que es de clase mundial, o sea, ya quisieran los alemanes y los californianos tener los vientos que hay en Marcona, ¿no? Claro. Porque hay unos vientos muy buenos que prácticamente soplan día y noche, ¿no? Ajá. Entonces eso permite que las turbinas eólicas produzcan energía muy económica y competitiva con la red, ¿no? Lo que se llama paridad con la red. Hace años se requería un subsidio para que estas energías que son más costosas en esa época entraran a la red, ¿no? Actualmente no, ya son competitivas. O sea, ese subsidio ha funcionado como un empuje para que se desarrolle más tecnología, más industria, más consumo también, y de esa manera se han reducido los costos, de modo que ahora la eólica y la solar compiten con la red convencional, digamos, con el gas natural, con las hidráulicas, ¿no? Y digamos, con algunas ventajas como que se pueden desplegar muy rápidamente, ¿no? Una planta solar la puedes instalar en cuestión de, no sé, de meses. Sí. Mientras que una hidroeléctrica te toma 5 años, 8 años, porque todos los estudios que hay que hacer, la obra civil, ¿no? Entonces hay ventajas muy claras, además de diversificar tus recursos, ¿no? Porque es muy peligroso tener todos los huevos en una canasta. Ajá. Entonces es mejor tener, si hay una época de estiaje y baja el flujo de agua por las hidroeléctricas, bueno, pero tenemos viento y tenemos sol, entonces vas manejando una cartera de recursos, ¿no? Ahora, tú, Franco, mencionabas algo importante, ¿no? El subsidio. ¿El país da subsidio a las empresas que quieran empezar a implementar tecnologías renovables? No. Todavía no hemos llegado a ese punto. No, lo que hay son a nivel de pequeña potencia, que es lo que estamos nosotros, no hay subsidios, tienes que competir en un mercado. No, pero me refería a subsidios a la empresa, digamos, la plata que está no es subsidios, beneficios, digamos, beneficios tributarios o beneficios de alguna manera porque están haciendo algo sostenible. No, absolutamente. ¿Todavía no llegó a esa fomentación? No, ya se pasó la época, además, ya fue. La época, por ejemplo, Alemania, hace 20 años o más, tomó esa iniciativa, ¿no? De darle un premium, una tarifa premium a los que inyecten energía a la red fotovoltaica o eólica. Claro, ahora ya no se hace. Eso ya no se hace ni en Alemania. Ya eso sirvió, tuvo su momento para generar industria y generar
clientes, digamos, ¿no? Ya. Entonces, eso ha hecho que Alemania, como ejemplo, se convierta pues, en una potencia eólica y solar de muy poco que era antes, ¿no? Ha servido, es una medida inteligente, ¿no? Ajá. Digamos que los subsidios están muy, muy cuestionados, sí, ¿no? Pues. Pero eso, un subsidio eterno está muy mal. Claro. Pero un subsidio puntual para catalizar una industria o una actividad está bien, ¿no? Claro. Ya tuvo su momento, se cerró, ahora eso ya está rodando y Alemania es una potencia, ¿no? Claro. ¿Será porque son alemanes también? Sí, pues no, pero, y siempre están a la vanguardia en lo que es tecnología, ¿no? Pero actualmente lo que hay son, a nivel de grandes potencias hay subastas, ¿no? El Estado pone a concurso el suministro eólico a sobre cerrado. ¿Qué me ofreces como empresa eólica, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, los costos? ¿Qué tarifa me vas a cobrar? Entonces, ese concurso lo gana una empresa, entonces se dicen, ya, entonces te doy la ventana de energía eólica para ser comprada y para ser inyectada, digamos, al sistema eléctrico, y de ahí sale un parque eólico, ¿no? Pero no es que haya un subsidio, ¿no? Claro. Sí. Ahora, vimos que Guaira también trabaja con Star Electricity y Faraday. Sí. ¿Qué es Electricity? Bueno, nosotros hace 5 años tomamos la iniciativa de incorporar lo que es transporte a las soluciones de sostenibilidad que ofrecemos, ¿no? Porque si ofrecemos energía sostenible para una agrícola o para un colegio, digamos, ¿no? Al final, si la parte de transporte de esa operación está con recursos fósiles no renovables, bueno, se rompe la ecuación, ¿no? Claro. Te sales del paraguas de la sostenibilidad. Uh-huh. Entonces nos interesó mucho incorporar soluciones de movilidad sostenible, ¿no? Y eso pasa por movilidad eléctrica. Claro. Entonces trajimos unas bicicletas eléctricas, trajimos un kit de conversión de un vehículo eléctrico que ya circula hace 5 años, que se llamó inicialmente el Faraday, en honor al científico inglés del siglo XIX, uh-huh, Michael Faraday, del cual soy eterno admirador. Yeah. Y también creamos esta marca Electricity específicamente para las bicicletas y las soluciones de movilidad eléctrica, ¿no? Como una combinación de electricidad y ciudad, ¿no? O sea, esas bicicletas ya las tenemos ahora en el mercado. Ahora ha habido un boom, ¿no? Ya claro, nosotros hemos sido prácticamente atropellados por las iniciativas de otros, que está muy bien. O sea, ahora hay scooters, hay estas motitos, claro, hay las bicicletas eléctricas. Hay también un poco de desorden, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es excelente que haya todo este hervidero de soluciones de movilidad eléctrica, porque realmente el motor de combustión interna también es otra solución tecnológica que ya está cumpliendo su ciclo, ¿no? También, hay que entender, claro, hay que empezar a despedirse del motor de combustión interna, claro, que nos ha movido por 120 años, pero hay que ir más allá, ¿no? El motor de combustión interna es tremendamente ineficiente, ¿no? Claro. Si la gasolina tiene 100 unidades de energía, el motor de combustión interna transforma 25 de esas unidades, o sea, 25%, en realmente moverte de A a B. Claro, 75 unidades se va al ambiente, ¿no? En el radiador, el tubo escape, el calor. Y la contaminación, ¿no? Además de la contaminación. Claro. Ahora, mencionabas algo, que son unos kits de conversión de un vehículo a un vehículo eléctrico. Sí, nosotros hemos hecho tal vez la primera conversión de un vehículo convencional de gasolina a eléctrico. ¿100% eléctrico o un híbrido? No, 100%, 100%. ¿Y es muy caro hacer esa conversión? Bueno, no es barato tiene también un pago un poco lento. Ajá. Es realmente para un entusiasta de la, claro, de la tecnología y de la sostenibilidad. Sin embargo, sí tiene un retorno, ¿no? Pero todo gira en torno a la batería. Ya. Si la batería da la talla, por eso usamos baterías de litio, vas a tener una vida útil del vehículo interesante y un retorno, ¿no? Y digamos, si una persona quiere convertir su vehículo a eléctrico, ¿lo puede hacer a través de ustedes? Sí, sí. ¿Es la posibilidad de hacerlo? Sí. Tiene que ser un vehículo ligero de preferencia y de mecánico, ¿no? No automático. Perfecto. Pero sí, es bien interesante y tenemos todos los elementos para hacerlo. Y también tenemos, gracias a los fondos de Innovate Perú, un proyecto de un bus eléctrico, ¿no? Que ya está, digamos, en montaje. ¿Va a ser para público? Sí, la idea es para uso institucional, un bus de 7 metros, como una cúster, de tamaño de una cúster. Sin embargo, es una plataforma totalmente nueva que usa dos motores eléctricos y que es de suspensión regulable para poder ayudar a las personas a subir. Porque aquí estamos mal acostumbrados o maltratados por los buses que son pues a 80 centímetros muy de altura, altos, que te obligan a subir y bajar escaleras. ¿Y estos son de los que bajan y luego los subes? La plataforma es muy baja de por sí. Y aún así se puede deprimir más para el caso que venga una persona con dificultades. Claro, muy importante para niños, para adultos, personas discapacitadas también. Sí.
Perfecto. Sí. Ahora, me imagino que tú como gerente general de Guaira utilizas toda esta tecnología en tu casa, en tu vida. Ah, no, claro, sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu casa? ¿Qué vehículo manejas? O sea, ¿cuál es tu día a día, ¿no?, con la energía renovable? Bueno, yo me he mudado recientemente y estoy a una casa, porque antes vivía en un departamento en el que no se puede hacer mucho porque no hay acceso a la azotea. Claro. ¿No? Entonces ahora uno de los motivos de mudarse a la casa también era ampliar todo tener, eso, ¿no?, tener la posibilidad de un acceso a azotea, ¿no? Entonces ya tenemos instalada una terma solar que está funcionando muy bien, es híbrida, es solar eléctrica. Claro. Y ahí, por supuesto, vamos a ponerle los instrumentos de medición para ver su rentabilidad. Claro. Siempre con la manía, se puede decir, de ver, ¿no?, el centavo a las cosas, porque eso es lo que finalmente, la economía de las cosas es lo que dice va o no va. ¿No? Me imagino que la gente también te va a preguntar, ¿no? Te va a decir, oye, ¿y es rentable, no es rentable? Porque claro, tú vives en Lima. Sí, sí, claro. Entonces, claro, estás puede ser en este clúster de nubes. En esta, ¿no?, dificultad de nubosidades. Y también estamos en proceso de instalar una pérgola fotovoltaica, un techo para la zona, pues, ahí de social de la casa, patio. Con paneles solares que van a ir a la red, de modo que podamos reducir nuestro consumo, que ya de por sí es bajo porque es todo, pues, es LED, claro, y sistemas ahorradores. Sí. Y luego está el vehículo eléctrico que lo usamos para ir y volver al trabajo, ¿no? No lo uso todos los días, pero lamentablemente si quiero ir a instalar, como ayer que nos hemos ido hasta una mina a las alturas de por Caral, hay que usar, pues, una camioneta convencional, claro, ¿no? Porque hasta ahora no hay un vehículo eléctrico que te pueda dar esa prestación de viajar. ¿Y no puedes hacer un vehículo híbrido que sea a gasolina y parcialmente eléctrico? Eso es una tecnología ya bastante más compleja, el manejo de dos fuentes, gasolina y energía eléctrica. Preferimos siempre que sea 100% eléctrico con una lógica urbana, ¿no? Porque el vehículo que tenemos tiene una autonomía de 60 kilómetros, que es poco reducido, pero suficiente para tu rutina diaria, ¿no? Claro. Los vehículos comerciales, que ya deberían estar llegando al Perú, que no entiendo por qué no llegan, ¿no? Sí. Tienen prestaciones muy superiores, tienen 130, 200 kilómetros de autonomía, rendimientos muy buenos. Entonces, sería bueno, pues, que las empresas distribuidoras de vehículos convencionales pongan un pie en lo eléctrico, ¿no? Porque lo lamentable es cuando las instituciones, también las personas, se quedan en su círculo de confort, ¿no? Sí. Pero ¿para qué nos vamos a complicar la vida si nos va bien vendiendo autos gasolineros? Claro. ¿Por qué? Te vendemos tan bien hasta que un día te des cuenta de que no tienes clientes porque se fueron a comprarle al otro que está trayendo vehículos eléctricos, porque está comprobado, ahí están los scooters y las bicicletas eléctricas que son un éxito, que la gente quiere soluciones eléctricas. Y eso también mensaje a los políticos, ¿no? Que se pongan las pilas con lo sostenible. Sí. ¿Qué tanta demora para aprobar la generación distribuida? Eso que te contaba al inicio, ¿no? Que puedas venderle a la red tu excedente de energía. Claro. Bueno, esperamos, ya es escandaloso lo que estamos esperando para que se apruebe el reglamento. En otros países ya está funcionando hace en Dinamarca hace 25 años, o sea, generación distribuida ya de repente ni se acuerdan qué significa, porque es su vida diaria. Claro, ya están acostumbrados a eso. En Chile, no sé, existe hace 6 años, en México hace 10, y nosotros vamos a ser, como la capital del virreinato, pues los últimos en hacer el cambio. Claro. ¿No? Entonces, no hay que ser tan resistentes al cambio, hay que salirse un poco del círculo de confort y hacer cosas nuevas. Y definitivamente, que ¿no? Y sobre todo pensando en el medio ambiente, pensando también en todos los recursos maravillosos que tenemos acá en el Perú, ¿no? El beneficio de la luz solar, el beneficio hidráulico, eólico, todo eso, ¿no? Entonces, Franco, realmente te agradezco la que hayas venido el día de hoy, porque realmente nos has iluminado mucho en lo que podemos hacer y en las gran posibilidades que hay. Y estoy seguro que la gente que nos ha visto, bueno, ya están familiarizados con los scooters, sí, ¿no?, con las cosas, pero hay muchísimas otras cosas que hacer que Guaira puede hacer. ¿Cómo se puede contactar con Guaira? ¿Tu página web? Sí, tenemos una página web que es www. Ahí la tenemos justamente en batalla, ¿no? Guaira.com.pe, Guaira con I latina. Con I latina. ¿No? Guaira es viento en quechua. Ajá. Y también tenemos una página de Facebook, ¿no? Y bueno, tenemos correos y teléfonos y estaremos encantados de atender a personas que se interesen. ¿Algún mensaje final a la gente que nos esté viendo sobre lo que se puede hacer o lo que se viene? Bueno, que muchas veces perdemos contacto con la naturaleza, damos las cosas por sentado, creemos que siempre vamos a tener energía eléctrica y agua y combustible, y nos olvidamos que estamos en un planeta de recursos limitados y que estamos realmente viviendo en un lugar maravilloso, protegido de las inclemencias del resto del universo, ¿no? Claro. Estamos protegidos por una atmósfera delgadísima que nos protege, que nos acoge,
y nos da recursos, y a veces se habla, pues, yo veo con preocupación que se habla con tanta ilusión de que, bueno, cuando la Tierra se malogre, nos mudaremos a Marte. Claro. Por favor, no, Marte es el lugar más aburrido de los que nos circunda, y no hay mucho que hacer en Marte, y no hay atmósfera, no hay agua, es y en Venus peor, ¿no? Claro. Entonces, cuidemos nuestro planeta Tierra, que es una maravilla, y busquemos la sostenibilidad, no solamente por el beneficio, por el futuro, por lo que se viene. Por ¿no? nosotros, sino por los que vienen después. Tenemos que pensar que somos inquilinos, pasajeros de esta nave, ¿no? Franco, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos has iluminado muchísimo con todo lo que está haciendo, los mejores éxitos con los proyectos que se vienen en Guaira. Y bueno, amigos, ya lo saben, entonces tienen una excelente opción. Ya tenemos posibilidades de energía sostenible en Perú. Así que sigan a Guaira y sigamos viendo todos los grandes proyectos que se vienen. Y siempre estemos pensando en lo renovable y en el futuro, tanto de nosotros como de nuestras familias. Así que con eso, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en otro programa de Superhumanos. Buenas tardes.